Juan Carlos I, acompañado de la reina Sofía y de los príncipes de Asturias, presidieron el pasado sábado 2 de junio el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. El rey, que convalece del accidente que sufrió el pasado 13 de abril en Botsuana, permaneció en todo momento de pie en la tribuna instalada en la Plaza Mayor de Valladolid durante los cerca de 50 minutos que duró el acto. Aunque no llegó a realizar la revista a las tropas ni bajó de la tribuna durante los homenajes a la bandera y a los caídos, al final del acto abandonó la tribuna apoyado en una muleta para saludar a familiares de miembros del ejército muertos en actos de servicio. Miles de personas abarrotaban la Plaza Mayor de Valladolid. El acto ha estado marcado este año por la austeridad y por la vistosidad que han aportado los uniformes de época con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz. El presupuesto del Día de las Fuerzas Armadas de 2012 ha sido de unos 200.000 euros, un 85% menos respecto a los 1,3 millones del pasado año en Málaga. Las unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil que han participado destacaron por la presencia de parte de sus efectivos en misiones de paz en Afganistán y en Líbano, así como la operación de lucha contra la piratería en el Índico.